Hola, me llamo Francesca Morales. Soy parte del taller de video y fotografía del Colegio Mira Troncoso. Yo me dedico como a la parte periodística de lo que es Amelia TV. Esta experiencia ha sido muy linda para mí. Yo recién empecé este año con esto del periodismo y esas cosas y se ha convertido en realmente en un hobby para mí porque ahora soy muy fan de esto, de lo que es entrevistar a las personas, preguntarles sus cosas. Igual me ha ayudado para aprender muchas cosas más de las que no sabía. Soy Monserrat Castillo del octavo A y soy de la parte de edición de extraescolar de fotografía y de Amelia TV también. Principalmente en el rol que cumplo yo debemos editar los videos que son preparados por nuestros otros compañeros y en realidad he aprendido bastante porque estar en el lugar donde grabamos, saber cómo usar la aplicación para editar, que sería el Adobe Premiere Pro. Aprendí bastante cómo hacer mis propios videos a veces, cómo usar la línea del tiempo, cómo agregar efectos o música a los videos. Aprendí mucho editando porque antes no tenía ni la mínima idea de qué era editar, ni nada. Y bueno, me uní y al final, primero la profesora nos hizo con fotografía y todo eso, que después me enseñó edición y a él me gustó más la edición, porque después empezamos a buscar memes, dentro de esos memes no íbamos riendo mucho y también tenemos que descargamos una carpeta completa. Y eso me gustó mucho de la edición y al final me quedé editando. Soy entrevistadora y me gusta mucho mi labor porque me siento como que me conecto con las personas y puedo saber lo que piensan sobre los diferentes temas. Bueno, me encanta mucho lo que estoy haciendo en este taller porque no sabía mucho y aquí he aprendido muchas cosas nuevas, como poder grabar, sacar fotos, editar. Entonces, me siento como conforme con lo que he aprendido. Tenemos un equipo conformado por gente de audio, gente que graba y la entrevistadora. También tenemos gente que edita los videos y cosas así. Yo entré más tarde porque después me llamó la atención al ver que mis compañeros comentaban del taller, que era bueno, que ayudaba bastante. Y vine con la idea de aprender edición. Y también porque fotografía ya me venía llamando la atención también. Yo encuentro que me especializo más en edición. Y lo bueno de este taller es que aparte de momentos serios, también hay como de risa cuando editamos videos.